Tertzen da pazientzia. Venga, azten gara berriro. Arratsalde hon denoi, bai. Egun politetan di bat heldu da geuentzat, atletientzat. Egun batzuk edo asko espero dugun egun bet. Hilabete asko lanean egin ezkero, lortu dugu edo denok artean patu bat lortu dugu. Da finala edo azken mesaia da Iñaki atetikean geratzen dela, ez da? Nik uste dut hori da erresumena edo hori izan behar da garrantzitsuena garen ontzat. Decir que después de meses, cuando le pedimos a Iñaki un compromiso, cuando el club lo necesitaba, que pensamos que era un momento importante para esta entidad, cuando todavía no teníamos claro el horizonte en enero o en febrero, no hubo ni una duda por parte de Iñaki y solo dejó un camino abierto, que era el de encontrar una relación entre el Athletic y su estancia en el club. Meses después, porque había que sacar primero al club y garantizar una clasificación importante, se trabajó con paciencia y con calma para llegar a un acuerdo que era, como ha quedado claro en el tiempo, importante, preciso, que marca un camino para nosotros, marca un camino para muchos de los jóvenes que empiezan en el club. Para nosotros es difícil encontrar este verano un fichaje más importante que el de Iñaki. Nos costaría mucho encontrar este perfil de jugador, pero lo más importante es que es uno de casa, uno de los nuestros. Es una ventaja haberlo encontrado en Lezama, haberlo encontrado en nuestro vestuario y haberlo encontrado, insisto, en el día a día del trabajo. Así que agradecer personalmente y desde luego como club el compromiso y esta apuesta clara, porque de nuevo hay jugadores en esta columna vertebral que podrían haber elegido otro club en Europa, otro club en el mundo, y yo creo que queda claro que ha elegido el Athletic. Eskerrik asko, benetan. Rafa. Hola, bien, bien. Bueno, como otras veces hemos estado aquí desde la parte de deportiva, lógicamente una vez más, feliz, feliz de tener a Iñaki con nosotros. Es otro gran fichaje. Nosotros no tenemos mucho mercado, entonces los nuestros, tanto él como Yeray, como hemos hecho con Raúl, pensábamos que el club tenía que hacer un esfuerzo para que se quedaran, y Iñaki además desde el primer momento se ha querido quedar, ¿no? Y eso es bastante importante. Tenemos la tranquilidad de que es un contrato largo, con muchos años, él tiene un compromiso incuestionable con nuestro equipo, y como jugador es una pieza clave para este equipo. Es un jugador además que ha madurado mucho. Es un jugador que escucha cuando le hablas, que está atento, está concentrado, sabe la responsabilidad que tiene en este equipo, que es hacer goles, y esto es lo más difícil del fútbol. Y él poco a poco cada vez va mejorando en su juego, con lo cual va mejorando en su cifra goleadora, y estoy seguro que los próximos años así será. Así que una vez más nos congratulamos, ¿no?, de tener otro fichaje más. Otro fichaje más importante, la verdad. Muy importante para nosotros. Nada, yo quería agradecer tanto como al club, como al Presi, como a Rafa y sobre todo pues a toda esa gente que me anima a seguir, que me anima a estar 100% comprometido al Atleti. Cuando llegué aquí en 2012, mi objetivo era estar en el primer equipo y hoy tengo la suerte de poder celebrarlo con todos vosotros, de poder compartirlo, de poder hacer referencia a la afición de que quiero estar y siempre lo he dicho que estoy donde quiero estar, que soy muy feliz donde estoy y la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento. Sé que para mí esto es un contrato muy muy bueno. Quiero ser una referencia, quiero ser
una parte muy importante para este club. Quiero que los jóvenes pues se sientan reflejados y sobre todo pues sientan esa idea y ese sentimiento que tengo yo, que tienen muchos de mis compañeros, por no decir todos, y que creo que la afición se sienta orgullosa de todos nosotros, y como este contrato dice, es para muchos años. Quiero que la gente pues se sienta orgullosa de que hay gente que todavía sigue creyendo en la esencia que es el Athletic Club. Hola, Jackie. Pones cláusula, otros compañeros tuyos no la pusieron, como Iker, que es muy amigo tuyo. ¿Por qué? No, simplemente creo que los jugadores somos diferentes, ¿no? Unos hacen unas cosas, otros hacemos otras, y el Atleti y yo tomamos la decisión de hacerlo de esta manera, y creo que para ambas partes es beneficioso. Yo creo que al final tengo contrato para 9 años más. Creo que ahí está la muestra de que quiero ser parte de esta plantilla durante mucho tiempo. Buenas tardes, señor Kiaquín. Lo acabas de decir, dices, tengo contrato para 9 años más, esta es la muestra de que quiero formar parte de la plantilla. Acabarás con 34 años el contrato. ¿Te planteas ya, aunque eres joven todavía, te planteas la posibilidad de retirarte en el Atleti? Hombre, hace poco Adu ha tomado la decisión de acabar su estancia en el fútbol y su vida en el Atleti, y la verdad que es algo con lo que sueñas. He tenido la suerte de compartir vestuario con leyendas, Andoni, Gurpe, Iraizoz, grandes jugadores con los que han estado muchísimos años comprometidos con el club, y creo que esa es la esencia de este club, ¿no? Es la esencia de llegar aquí siendo un chaval y acabarlo siendo un veterano. Ojalá pueda llegar ese momento, pero lo que me planteo ahora es en estar aquí, de disfrutar del Atleti, disfrutar de mis compañeros y acabar siendo una grandísima referencia para este club. Iñaki, ¿has recibido muchas o alguna tentación en los últimos meses, en las últimas semanas? Bueno, como bien sabe el club, en Navidades pudo haber una o dos posibilidades de poder salir. Creo que siempre he dicho que estoy donde quiero estar, estoy muy feliz donde estoy, me siento muy, muy, muy a gusto aquí. No creo que era una de las situaciones más oportunas de poder salir. No dejo solo a mis compañeros, no dejo solo a mis amigos, me siento muy feliz de haber estado aquí. Cuando llegué aquí en 2012, como te he dicho, mi mayor propósito era estar donde estoy yo, y la verdad que no tengo en mi cabeza otro plan que no sea estar con el Athletic Club. Opañaki, ¿te sorprendió que el club se dirigiese a ti para ampliar un contrato que acababa en 2025 y que en el tramo final de ese contrato hablaba de una cláusula de rescisión de casi 110 millones de euros? ¿Te sorprende que 6 años antes de la finalización de ese contrato el club te proponga una continuidad más larga? No, creo que no me sorprende. Al final esto es fútbol, todos sabemos lo que se está pagando por otros lados, y creo que al final cuando el club y el jugador van de la mano, creo que es muy fácil y creo que es bueno, ¿no? que el club y que el jugador vayan de la mano, y creo que no es nada que me haya sorprendido ni que me haya pillado desprevenido, porque al final cuando yo informo al club, el club sabía de lo que yo quería hacer, lo que yo tenía la intención de hacer, y creo que así ha sido. Buenas, Iñaki. Has comentado la posibilidad esa que surgió en invierno. ¿En estos últimos días ha habido algún interés de algún equipo de la Premier con el cierre del mercado? Bueno, estos son temas que lo lleva mi agente. Mi agente me comunicó que pudo haber una llamada, pero yo siempre he mantenido que estoy donde quiero estar, estoy muy feliz donde estoy. Al final son muchos años los que llevo aquí, y la verdad que no, nunca me he planteado el cambiar de aires. Sí que es cierto que pues el interés es de otros equipos, o que suene en otros lados el halago, es bonito, porque al final es que algo estás haciendo bien, pero yo siempre me he mantenido al margen, he intentado mantenerme al margen. Lo único que he pensado es
en ayudar al equipo, en trabajar, en esforzar y ser cada día mejor jugador. Y aquí, Soriona, antes que nada, tienes muchos años por delante para demostrar tu calidad y la posibilidad quizás de coincidir con tu hermano. Sí, es algo que me encantaría, siempre lo he dicho, me encantaría cumplir sueños con mi hermano, que mi madre se sintiese orgullosa de ambos, que pudiese ver galopadas en San Mamés, que metiésemos muchísimos goles. Mi hermano tiene que trabajar. Sabe que está en su mano, sabe que tiene que hacerlo todo lo posible, tiene que esforzarse, tiene que trabajar y demostrarlo en el campo como lo he demostrado yo. Aquí nadie te regala nada y tiene que demostrar que quiere ser, porque si lo demuestra posiblemente pueda llegar a compartir vestuario con él. Y aquí, otra vez aquí. En los últimos años este club se ha llevado sobresaltos por jugadores que están de afuera. Bueno, que todos sabemos un poco quiénes han sido. Tú, sin embargo, eres de los que firmas un contrato de larga duración, 9 años, lo recordabas tú hace un segundo, y estás hablando de que te gustaría ser un jugador que acabe la carrera aquí. ¿Te planteas eso? Es decir, bueno, quiero ser un mito aquí, quiero ser un jugador que desde el minuto uno hasta el último minuto estar aquí. Obviamente, si no hubiese firmado este contrato, ¿no? Creo que al final el contrato habla por sí solo. Tengo la suerte de poder viajar con el Chopo, de ver cómo le quieren en todos los lados que va, de poder ver cómo la gente todavía le pide fotografías, y me gustaría parecerme siquiera un poco a lo que es el Chopo para el Athletic Club. Sí, Iñaki. ¿Hasta qué punto crees tú que ha influido este interés de la Premier para que el club de esta manera tan rápida te contrate o te renueve durante tantos años? ¿Crees que hubiera sido mucho más lento si no hubiese habido este interés? No, ninguno, pues al final es algo que lleva, que el contrato de ahora lleva ya tiempo, ¿no? Desde, no sé si recuerdo mal, desde diciembre o por ahí, que tanto el club como mi agente se pusieron en contacto, y si no lo hemos hecho oficial es porque queríamos esperar, al final había flecos que todavía había que cerrar, y al final hemos decidido que la mejor manera de hacerlo era hoy, era hacer un comunicado y que todo saliese bien, y así ha sido. Creo que es momento de celebrarlo, es momento de estar todos felices. Creo que es un paso para el club, creo que es un paso para la afición y es una muestra de fidelidad. Aitor, estamos hablando de una gran cláusula de rescisión, pero yo te quería preguntar, con la anterior junta directiva se marcó una línea roja de nunca negociar por ningún jugador estratégico que interesase al club. ¿Esa línea roja se mantiene? No he entendido la línea, perdóname. Sí, la línea de no negociar a cualquier equipo que se interese por un jugador estratégico del Athletic, remitirle siempre a la cláusula de rescisión. Bueno, nosotros hemos defendido en todo momento la política de la palabra, la política de la firma, la política del contrato. Para nosotros es importantísimo el mensaje que lanza Iñaki, él lo está abordando. La rueda de prensa es impecable, acaba de remitirse a la importancia, a la reflexión, a un jugador maduro que toma una decisión compleja, firme. El mensaje es en todas las direcciones, por supuesto que es también para la agenda de los clubes, del resto de clubes que pueden tener este tipo de nueves en su agenda. Nosotros, gracias a Dios, a Lezama, pues nos ha tocado disfrutar de este 9, ¿no? Además, con este armazón, ¿no?, en la cabeza, como tiene el club interiorizado, pues si además lo cumple en el terreno de juego, sí, el mensaje está claro y es de firmeza en todas las direcciones, pero no en este caso porque sea Iñaki. La palabra hay que cumplirla siempre, la palabra y la firma es importante en esta vida.
Papá Aitor, conociendo como conocemos el fútbol, los riesgos que se corren y lo cambiante que es todo, ¿no es una apuesta también muy arriesgada por parte del club renovar a un jugador hasta el 2028? Bueno, en absoluto, ¿no? Arriesgado hubiera sido tener que encontrar a Iñaki en el mercado, ¿no? No quisiera saber que se retira Adu y tenemos que buscar un jugador con el perfil de Iñaki, menos mal, ¿no? Que estaba cerca de casa, en absoluto. Me parece, de nuevo, las muestras que da es de aprender, de escuchar, algo más que significa hacer vestuario, conocer al Lezama al 100%. El trabajo que desarrolla y el compromiso que desarrolla es diario. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede parar de crecer? Y además hay varios aficionados que tenemos un sueño, que es ver a los dos Williams en un terreno de juego. ¿Por qué no apostar, ¿no?, por ese futuro, ¿no? ¿O vamos a perder esa oportunidad? No me gustaría ser parte de los que podrían haber impedido esa escena en el futuro. Creo que hay que apostar, que merece la pena, que es un jugador de la calidad que necesita, que necesitamos en este momento, y te insisto, es muy difícil de haber encontrado en el mercado si tuviéramos que haber buscado el relevo de Adu mañana. Orduan, berritxe hau, estrategikoa, alda? Bueno, estrategikoa izan esaten ari da, uda osoa, ez da, geuen txat jokalari batzuk nahi genuen goegoaz jarraitzea. Irailean astelakoan edo temporada astelakoan behar genuen ia nahi genuen jokalari osoak edo denak geugaz jarraitzea, ia horrela jarraitzen badugu lortuko dugu, eta mesai hori bidaltzea, ez da, nahi genuen jokalariak edo jokalariak nahi duenean geuak ez egotea geratzen dira, ez da, nik uste dut mesai desberdin bat dela. Momentu honetan edo Iñakiren alboan hitz egiten dugunean, badakizu zein da mesaia, ezta, edo nik uste dut handitzen dela, ezta, bera geratzen denean denontzat da mesaia, ezta. Iñaki, te voy a pedir que seas concreto en la siguiente pregunta. En estos años de contrato que has firmado, te pido que me digas un objetivo personal y un objetivo colectivo. El colectivo es muy fácil contestarlo, ¿no? Creo que sería sacar la gabarra, ¿no? Mi sueño, como todo atleti sale, creo que es sacar la gabarra, volver a sentir que Bilbao es una fiesta, como lo fue en su día, y poder ser parte de ello. Y individualmente yo, goles. Al final, al delantero lo que se le pide son goles. Yo siempre tengo gol entre ceja y ceja. Lo que quiero hacer es meter muchísimos goles y llegar a registros como los de grandísimos delanteros que han estado aquí. Apeñaki, ¿y el viernes qué? ¿Cómo te gustaría celebrar esta renovación ante un rival importante como el Barça y ante el entrenador que te hizo debutar, por cierto, en el Athletic? Bueno, ganando, obviamente ganando. Al final va a ser un partido muy duro. Creo que la pretemporada ha sido muy buena. Creo que estamos muy preparados, vamos a ir una temporada que tenemos que empezar no como la anterior, sino con victorias, sino con muchísima ilusión depositada, y creo que vamos a conseguir grandes cosas esta temporada porque el preparatorio ha sido muy bueno. Sí, para Rafa Alcorta, quedan pocos días para el cierre del mercado invernal, del mercado veraniego, 31 de agosto. ¿Prevés algún movimiento o estás inmerso o sumergido en alguna negociación para fichar ya para el primer equipo o algún caballo entre el primero y el segundo equipo? Bueno, ahora mismo no hay nada encima de la mesa, pero hasta el 31 de agosto todo puede pasar. Rafa, y en el capítulo de salidas, ¿os estáis encontrando más dificultades de las que preveíais a la hora de buscar acomodo para los cedidos? Bueno, nos estamos encontrando con dificultades porque los clubes tienen dificultades. Y las cesiones no son gratis, evidentemente. Entonces hay equipos de segunda que ahora mismo están teniendo problemas por parte de con la liga, y con lo cual están teniendo menos presupuesto y menos poder económico para poder adquirir cesiones, ¿no?, de jugadores como los nuestros del primer equipo. Pero estoy seguro que antes de que acabe el mes
los jugadores que nos quedan y que queremos que salgan lo van a hacer. ¿Y estáis tratando también quizás de proteger un poco más a los cedidos, buscando fórmulas en los contratos? Bueno, en los contratos hay penalizaciones, ¿eh? En los contratos hay penalizaciones dependiendo lo que jueguen. El equipo que quiere la cesión de un jugador nuestro tiene que admitir esas penalizaciones. Claro, para nosotros es que llevar un jugador cedido y que no juegue es un drama para nosotros. Yo te quería preguntar, por lo mismo que ha hecho Iván a Iñaki, ¿cómo ves el estreno del viernes y cómo puede ir este primer tramo de la temporada, vistas estas semanas de trabajo? Bueno, el estreno ilusionante, un partido precioso, ¿no? Contra, yo creo que no hay mejor manera que empezar que contra uno de los más grandes, que es el Barça, y con Chingurri, ¿no? Entonces creo que va a ser un partido muy bonito, que la gente va a disfrutar mucho, y yo creo que nosotros estamos preparados para este envite, contra un equipo que es verdad que no está Leo Messi, pero que tiene jugadores muy buenos y sobre todo que ha fichado bien, jugadores muy importantes en el plano internacional, con lo cual vamos a volver a ver pues lo que es un Atleti Barça en San Mamés, ¿no? Un partido con mucha emoción, con mucha tensión, y lo que esperamos es empezar la liga a la altura, y creo que los chicos están a la altura, no tengo ninguna duda. Iñaki, antes has comentado ya algo en este sentido. Tu mensaje está siendo muy claro en torno al futuro en rojiblanco, que quiere ser un referente para la historia del Athletic. No acabo de entender si para esto no sería mejor no tener una cláusula que evite al final que alguien venga con el taco, como decía Caparrós, encima de la mesa y que te haga pensar. No tener cláusula probablemente evitaría ese tipo de situaciones. No, al final yo creo que tampoco un contrato se tiene que hacer y dejar de, no sé si me explico, o sea, dejar de cerrarte puertas. Yo no me quiero cerrar ninguna puerta. Yo siento el Atleti y siento el club como si fuese mío. Yo siento desde que soy pequeño, desde que me vistieron con la camiseta del Atleti, que quiero triunfar en el Atleti. Y a mí que me vengan con cuentos o con cosas no me va a distraer. Yo siento el club, siento el Atleti y me da igual que venga cualquier otro club si lo que quiero es estar aquí. Yo le quería preguntar al director deportivo, a Rafa. Hay tres nombres sobre la mesa ahora esperando a salir. Voy a decir yo tres nombres. Me gustaría que me contara la situación de cada uno de ellos, que serían Villalibre, Odey Oleaga y Cristian Ganea. Pues están en la misma situación los tres. Esperando a concretar que algún equipo se ponga en contacto con nosotros. Algunos se ha puesto, pero por el tema que estaba hablando antes, ahora tiene alguna dificultad. Y vamos a seguir trabajando, intentando que los chicos tengan un buen sitio donde ir. Están trabajando muy bien, la verdad es que es impecable el comportamiento de estos jugadores, que saben que van a seguir cedidos porque no tienen ahora mismo sitio en el primer equipo. Tanto Chris Ganea como Asier y como Day trabajan todos los días sin quejarse, sin una mala cara, y eso hay que agradecérselo mucho. Y la parte mía es la de intentar que ellos sigan con buena cara y sigan queriendo ser protagonistas en otros equipos para volver aquí, porque todos tienen más contrato, ¿no? En el caso de Íñigo Lecue, que se pasó el año pasado prácticamente en blanco y que no ha podido hacer casi pretemporada hasta ahora, ¿el club tiene claro que es un jugador de la primera plantilla o está barajando la posibilidad de una cesión? No, ahora mismo no. Ahora mismo, además, creo que todos somos conscientes de la importancia de Íñigo Lecue y todos sabemos las dificultades que ha tenido con las lesiones, pero también sabemos lo importante que es para el entrenador, porque es un chico con muchas cosas a favor, ¿no? Es un jugador que, digamos, te quita problemas, porque entiende el fútbol, sabe jugar al fútbol, tiene unos conceptos defensivos que le hacen jugar en cualquier parte, es un jugador con mucho motor, mucha gasolina, y luego tiene una cabeza privilegiada, ¿no? Y es un chaval fenomenal. Con lo cual, lo que estamos esperando es que se recupere de esta última lesión y a ver qué pasa, a ver si tiene hueco, a ver si empieza a jugar, porque es verdad que ahora mismo va a ser complicado para él. Sí, Rafa, en cuanto a Sancet, bueno, demuestra esta pretemporada que está a un gran nivel. Es verdad que es un chico del 2000 que necesita minutos. ¿Crees que sería conveniente que se quedara en la primera plantilla o que vaya a compaginar con el B? Bueno, Sancet es un jugador con unas
con unas cosas en el campo que es difícil de verlas. Y por eso va poco a poco y por eso ha hecho una pretemporada en el primer equipo, ha participado en todos los partidos. Pero no hay que olvidar que viene de un cruzado roto, y no hay que olvidar que es un chico de 18 años que le queda todavía un poco por hacer, ¿no? Un poco por armarse un poco más, porque además con la forma que tiene él de jugar le van a hacer muchas faltas, va a tener mucho contacto, le van a agarrar mucho, porque tiene esos giros inesperados que no los hemos visto a nadie, menos con esa altura. Entonces lo que queremos es seguir viéndole con nosotros, él va a seguir entrando con el primer equipo y yo creo que va a jugar bastante. Estoy seguro de que Gaizka sabe del potencial, pero también es cierto que, como decía Iñaki de Nico, de su hermano, ¿no? Al final ese último paso siempre es difícil y cuando estás en una plantilla donde juega Raúl García, donde juega Iker Muniain, donde juega todos estos jugadores, no es fácil meter el hocico, pero lo está haciendo. Lo está haciendo porque tiene una calidad impresionante. Sí, Rafa. ¿Miquel Vesga se queda seguro en la primera plantilla o todavía no está por decidir? Ahora mismo está en la plantilla. ¿Pero va a seguir seguro o no? Ahora mismo sí. Por cierto, Javi, Ollán puede jugar con el Bilbao Athletic y con el Athletic, ¿eh? O sea, en caso de que en algún momento podría ser. ¿No? Lo de Jan, Nica, a ver si yo me estoy equivocando, ¿no? Sí, para no equivocarme. Sí, sí. Pues entonces, por acotar, el otro día en Miranda le preguntaba a Garitano si al margen de los tres que has comentado, Villalibre, Ganea y Odei, la plantilla ya estaría cerrada, ¿no? Sí. O sea, ya no salen más. Sí. Ahora mismo no, pero como te he dicho antes, ahora no hay ninguna previsión, creo que la plantilla está bien confeccionada. Gaizka, ya hemos dado los nombres de la gente que va a salir cedido y de momento no hay ninguna novedad de nada, ni creo que la vaya a ver. Aitor, me gustaría, si es posible, saber cuál es el posicionamiento del club con toda la historia televisiva, la reunión que habéis tenido hoy a la mañana en la Liga de Fútbol Profesional. ¿Cómo lo veis? Estaba celebrando que se quede aquí con nosotros y que apuesta por este club. No hemos cambiado de opinión en ni un segundo en estos meses de trabajo, desde que tuvimos perspectiva de lo que ocurría en Madrid, en las relaciones entre Federación y Liga. Nuestra apuesta es la del convenio de coordinación, nuestra apuesta es la del diálogo, la que nos ha llevado hasta aquí, a clubs y a Federación. Esa relación ha sido fructífera durante años. Creo que los primeros pasos de coordinación permitieron modernizar esta estructura, permitieron a muchos clubes abrazar el equilibrio, abrazar las posibilidades de sanear presupuestos y cuentas, permitieron incluso a muchos clubes crear una segunda división y una primera más consolidada y más importante. No nos podemos desviar de ese mensaje, convenio de coordinación, acuerdo, diálogo. Pensamos que para ampliar jornadas hay que contar, y así lo hemos dicho siempre, con la afición. El Athletic solo explora la ampliación de la jornada cuando consideramos que es un bien común. Si no, siempre ponemos y anteponemos a nuestra afición, siempre, y a nuestro socio por delante de cualquier otro interés. Así lo declaramos. Pero también somos parte de una competición, de una asociación de clubes, de un grupo de trabajo, y también pensamos, y así lo recordamos a diario en cualquiera de las mesas, cualquiera de los agentes que nos toca participar, nosotros no podemos ni queremos ser parte de este proyecto sin Samamés, sin nuestra afición, sin apostar por la cantera, sin el fútbol base, pero lo hacemos además en los dos ámbitos, en el fútbol femenino y en el fútbol masculino. No olvidemos que hay un proyecto en el que muchos clubes intentan recorrer, en el que van a tener que hacer un esfuerzo a futuro, que es el de consolidar una plantilla femenina con las condiciones mínimas que requiere hoy en día las dos categorías, primera y segunda división. Ahí también hay que ser firmes, apostar, te insisto, por las mismas líneas de trabajo. Cantera, afición, implantación social, convenio de coordinación. Pero lo hemos dicho durante meses. No hemos cambiado de opinión ni una vez en ninguna de las mesas en las que hemos trabajado y hemos estado.
Abañaki, buenas. Volviendo al estreno del viernes contra el Barça, quería preguntarte si crees que es un buen momento para volver a regalar una victoria ante el Barça a los aficionados de San Mamés, porque parece que siempre a los grandes les suele costar el arranque, y si, como decía antes Rafa, la ausencia de Messi es una pequeña gran ventaja para Athletic. Sí, obviamente, al final que Messi no esté te condiciona un partido, ¿no? Al final es el mejor jugador del mundo, es el más desequilibrante que he visto. Hay que tenerlo muy, muy controlado, y es una ventaja que no vaya a estar. Nosotros tenemos que aprovechar nuestras armas. Creo que llegamos muy bien, hemos hecho una grandísima pretemporada, estamos muy, muy preparados, y creo que es buen momento para sacar los tres puntos, de empezar bien la liga y de empezar con una victoria que sirva para la gente, para la afición, para que se sienta feliz y empiece bien también las fiestas de Bilbao. Rafa, a cuatro días para el estreno, ¿fijarías un objetivo para el equipo? Después de lo visto la temporada pasada, ¿se podría decir que el primer objetivo es no pasar apuros, o prefieres no? El objetivo es cada domingo competir e intentar ganar. Ese es el objetivo del equipo, de cualquier equipo de primera división. No hay otro objetivo. O sea, no veo, ni quiero ir más allá de eso, sino yo veo el fútbol, veo cómo está el fútbol, veo cómo son las ligas todos los años, y nosotros lo que intentaremos es competir cada partido y ganarlo. Todos, a poder ser. Que no hemos grabado el saludo de los tres. ¿Que no habéis podido grabar? No. Ya, pero yo no soy el campo. Está ya.